Okay. Solo verifico que todo esté en orden. Listo. Bueno. Compañeros, un gustazo. Bienvenidos al curso de dibujo digital. Este cuatri con un solo grupo. Curiosamente, cambiamos de día. Estamos los martes en vez de los miércoles. Vamos a ir acá. Y vamos a compartir pantalla. Y agradecería montones que me confirmaran si, vamos a ver, si pueden ver la presentación. Vamos a hacer un trato. Espérense, vamos a ver un momentito. Mejor vamos a dejarlo acá. ¿Pueden ver la presentación? Correcto. Sí. Sí. Okay. Sí. Purísima vida. ¿Están viendo una pantalla o dos? Perdonen, nada más. Una. Una. Genial. Entonces, okay. Entonces, como vieron, mi nombre es Pablo Muñoz, soy con el sonido, soy diseñador publicitario, fotógrafo, animador digital. Esos son mis correos y el curso de dibujo digital. Como lo mencioné, vamos a hacer una pequeña pausa acá y vamos a lo mantengamos aquí. En la página de inicio, también dejé una presentación, mis datos y enlaces, ¿ok? Para que los estén consultando durante el cuatri. Okay. Bueno. Seguimos. Vamos a utilizar para este curso el Illustrator, que es el programa líder en lo que es dibujo vectorial, como llamamos el dibujo digital, ¿ok? Durante el técnico van a ver tres programas prioritariamente, Illustrator, conmigo empezamos, porque no solo conmigo van a verlo, Photoshop e InDesign, siendo Illustrator el programa líder, como dije, para crear dibujos digitales, vectoriales, y no solo hacer dibujos, sino también hacer logotipos, anuncios, identidad de marca, embalajes, etc. Ok, ya con otro profesor verán Photoshop, con el cual se pueden retocar imágenes y hacer un fotomontaje. Y, por supuesto, InDesign, que es el programa para diagramar o elaborar publicaciones de varias páginas, inclusive material interactivo. Ok. Si no conocen de la suite creativa o no saben de los programas de Adobe, ok, necesitan, hay varias formas, ¿verdad?, de obtener los programas. Lo importante es que se metan en internet y descarguen el Creative Cloud, que es esta app que están viendo, donde obtienen el pase para instalar los programas. Si alguno ya sabe de todo esto, inclusive los tiene, le pido paciencia. Parto de cero para los que no saben. ¿Okay? Entonces, cuando se loguean, ojalá con su logo, su correo de esta universidad, pueden descargar y accesar a diferentes planes. Hay un plan de estudiante. Esto fue hace un año, ¿ok? Que yo lo empecé a usar cuando empezó la pandemia. Sí, yo también, ¿verdad?, pirateaba el software, pero después con la pandemia quise irme a la segura y, como dicen, de la media docena, porque lo justo es lo correcto. Entonces empecé a pagarlo y son $20 y en este momento están 12.500 colones mensuales por un año con derecho a todas las aplicaciones de forma full. Este sería una forma de obtener los programas del técnico. Otro podría ser, ok, visitar algunas páginas en Facebook que ofrecen el servicio de instalación. Como esto es un medio alterno, entonces al que guste se lo puedo pasar por privado. Nada más me dicen aquí sí sería como es privado, por el WhatsApp. Profesor, me interesa esas páginas de los negocios que me ofrecen instalación. Con todo gusto le paso esta diapositiva. ¿Ok?
Entonces tenemos el método de pago como estudiante, tenemos el método de los negocios locales, vean que estos se acceden por Facebook, entre otros. Según entiendo, con la Universidad Veritas hay un descuento, hay un paquete también en autogestión. Pueden accesar con todo gusto, porque no sé cómo está este cuatri, pero les puedo pasar la información durante estos días cuando se la pregunte a mi jefe, don Emilio, el director de la escuela, para saber cuál es el enlace que tienen que accesar para, por medio de la universidad y de autogestión, obtener los programas. Hablo de los programas, muchachos, porque no solo deberían de hacerse ya del ilustrador, sino también del Photoshop, del InDesign. ¿Okay? Y, por supuesto, vamos a ver, pensé un momentito aquí. Perdón, un momento. ¿Ok? Y, por supuesto, no voy a omitir que cada quien ha de tener su propio asesor tecnológico, como el que hoy nos visitó y me abrió la mente, me liberó la Matrix. Entonces, si ustedes tienen a alguien de confianza a quien pedirle, ¿verdad?, la instalación, adelante. No hay tareas de cuatri, pero la principal, ¿verdad?, obligación de su parte es tener el ilustrador instalado de hoy en ocho. Chicos, vean. Sí, hay que usar nuestras compus. Y que lo diga yo, que pobrecita, aquí señalo mi tarrito, cómo lo he, ¿verdad?, potenciado en el último año y medio. Se me ha descocherado como 4 veces. He tenido que invertir. De hecho, ahorita la compu que me facilitó la U, por el nuevo puesto que tengo, es mi plan B, ya le instalé el ilustrador, porque como tengo licencia, entonces cualquier cosa. Porque me pasó en cuatris pasados, ¿verdad? Por eso tanto plan B, no es que sea paranoico, es que pasa, la segunda tecnología, se va la luz, fluctúa el internet, el programa se deschocha, la luna llena ese día, tembló, ¿verdad? Entonces, suele pasar que algo se nos desconfigura, descochinfla, dirían por ahí, y de ahí no podemos usarlo. Entonces, es bueno que traten de invertir a futuro en su máquina. Yo también trato de tener las mías lo más al día posible por cualquier emergencia y que traten de tener los programas. Lamentablemente, en virtualidad ustedes ponen esos recursos. En la normalidad, pues vamos al laboratorio, ¿verdad? Y ahí pedimos ayuda técnica, y le pedimos ayuda al profe, que ahí está. Yo con todo gusto voy, como antes se hacía. Pero ahora cada quien tiene que correr con eso. Entonces, tienen toda esta semana para terminar de pulir su equipo, conseguir el programa. Si alguien ya tiene el equipo y tiene el programa, caso omiso y nada más se me lista con eso de hoy en ocho. ¿Ok? Si alguien tiene alguna situación peculiar y no la quiere comentar ahorita, por algo tienen mis datos de contacto y tienen toda la semana para ponerse en contacto y con gusto les ayudo, nos podemos reunir inclusive por Teams e irlos guiando. Y ya les di los planes. Por cierto, ustedes pueden usar su técnico de confianza. Si me mandan por privado una solicitud, les paso las páginas de Facebook. Y para hacerles la parodia, vamos a ver por acá. Sí, yo creo que pongo Adobe versión estudiantes. Vean que les estoy haciendo el teatro. Creative Cloud para estudiantes y profesores. ¿Ok? Entonces, ven, aquí les salta la página, se hacen el login, estudiantes y profesores. Y le dicen comprar. Entonces, después de hacerse el login, ¿ok? Vean que aquí está, aún $20 y pueden tener acceso a todas las aplicaciones, ¿ok? Vean que aquí está las opciones. Funciona muy bien. Entonces, sea cual sea el método, necesitamos tener el ilustrador de hoy en ocho, ¿ok? Porque es el programa que vamos a usar. ¿Qué más? Vamos a ver por aquí. Bueno, como les dije, recomiendo que tomen nota. ¿Ok? Vean, pueden abrirse un bloccito de notas,
Okay. Pueden abrirse una hojita de Word, de PowerPoint, okay, e ir apuntando. Okay. Pueden grabar, no hay problema. Aparte, yo voy a grabar todas las clases y ahorita vamos a ver las del canal. Pueden tomar pantallazos. De hecho, yo les voy a pasar algunos pantallazos. Digamos aquí cuando vayamos en clase 2, ven acá. Nada más. Ven, ya yo tengo pantallazos hechos de cuáles son los gestos, los menús, las opciones. Yo todo esto se los voy a ir pasando. Pero recomiendo que ustedes también vayan tomando sus propios apuntes. Y si necesitan tiempo, con todo gusto doy tiempo para que apunten. ¿Ok? Y también consulten las grabaciones que voy a ir publicando en el canal. Si ya averiguaron y tienen todo el cuadro para ir viendo todo el bagaje que hay. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a ver. Entonces, tenemos Canvas. Canvas es nuestra plataforma. Si alguno tiene dudas de cómo entrar, podemos verlo ahorita o en privado. O durante la semana, siempre y cuando me avisen con tiempo. Ya conocen mi cuarto por enfrente y atrás. Son los únicos que se han dado cuenta. Perdón, es que, chicos, yo tengo aquí. Este cuadro, no sé si es suerte. Solo voy a estar con los tres cursos transmitiendo 6 horas a la semana. Pero con los cursos que yo daba antes, y pueden verlos en el canal, ahí está la mayoría, no están todos. Yo transmitía 16 horas a la semana. Por 4 semanas. Acá. Durante más de un año y medio. ¿Verdad? Entonces, para mí un cambio como el que hice ahorita es wow, porque eso fue mi normalidad ahorita. De hecho, yo vacilo con todo gusto, doy clases y les ayudo y comparto, pero nunca había perdido tanto mi privacidad como la virtualidad. De hecho, les agradezco mucho que tengan la cámara prendida, porque los otros bloques les ha costado. No tienen que tenerla prendida durante todo el cuatri, más que van a ver cómo su compu les manda recursos, el internet también, y pues a veces la cámara ralentiza, entonces no hay problema. Pero siempre es bueno verlos para saber con quién tengo un contacto. Ok, entonces, en Canvas vamos a tener todo el material. Ok, ahí vamos a tener tutoriales, vamos a tener material, van a tener las actividades, van a poder ir siguiendo su récord académico y también hay un chat. Vamos a ir viendo esto. Ok, antes de seguir. ¿Siguen viendo mi pantalla? ¿Me siguen viendo y escuchando? Sí, pobrecito. A don Emilio le pasó que tenía todo listo. Tiene mucho que compartir. Y en una reunión de la semana pasada, se le vino el internet. No pudo. Y la charita, ¿verdad? Suele pasar. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver un tipo acá, a ver qué tenemos. Bueno, aquí estoy con la versión de estudiante. Entonces, en el Canvas, como les dije, vamos a tener aquí una bienvenidita. ¿Ok? Tienen los anuncios. Voy a ser cortés y les voy a dejar los 3 primeros enlaces para que se vayan acomodando. Después, ya no más. Porque en teoría ya debieran de tener el Teams instalado. Y como les dije, van al calendario. Y se une. Y todas las sesiones ya están hechas. ¿Ok? Vean ahí, septiembre, octubre. Este cuatri es de 14 semanas, por cierto. Ahí está octubre, noviembre y diciembre. Nuestro último día de clases es el 14. Este es nuestro último día de clases. 14. Todas las sesiones están hechas. Con meterse al Teams, la parte de calendario, espérate que aquí sí puedo, si lo tengo habilitado. Meten al calendario, están logueados, tienen que decir College LaSalle, ¿okay? Y entonces ahí tienen
las sesiones. Para que nada más le den clic unirse. Y pues yo, si alguien lo necesitara, claro, puedo copiar el vínculo y lo puedo compartir por WhatsApp. Ok, de hecho, lo hacía más de una vez en los grupos. Bueno, ¿qué más hay en Canvas? Espérense para ver cómo estamos. Canvas aquí. Bueno, tareas. Por el momento ya pueden visualizar la primera tarea. Ah, mira, sí es cierto que usted tiene que cambiar esto. Vamos a abandonar un momentito. Ahora sí. Mira, tengo que cambiarlo. Ok. Aquí esta es la forma en la que yo dejo las tareas. Las numero. Les pongo un ejemplito. Hay más ejemplos en las redes sociales. Les pongo las indicaciones, les pongo la fecha. Esta tentativamente la estoy dejando para el martes 5 de octubre, a las 12 de mediodía. ¿Ok? Y aquí les pongo la rúbrica, que es la forma en que vamos a hacer, vamos a estar evaluando. ¿Ok? Y ahí van a ir apareciendo todas las tareas. Ahorita les enseño un Canvas ya listo. De hecho, este cuatri me comprometo a publicarlo con anticipado. Calificaciones. Ahorita no hay problema porque aún no hay notas. Ahí pueden ir viendo sus notas cuando se les vaya dando. Y en bandeja de entrada me pueden mandar mensajes de forma privada. También me los pueden mandar a los correos que ya tienen. ¿Ok? Y por último, están los módulos. Vamos a ver aquí dónde está el estudiante. Los módulos. Y el primer módulo es dibujo digital. Ok, aquí les dejé un poquito de teoría, que entre hoy y la próxima semana estamos viendo. Ok, pero tranquilos, la clase es más práctica que otra cosa. Les voy a dejar tutoriales de complemento. Ok, les voy a dejar ejercicios. Acá, que pueden descargar. También les voy a dar recursos como pinceles, como símbolos. Y hoy, que les, también la tarea. Aquí ya está la plantilla de la primera tarea. Que esto lo vemos en 15 días. Tranquilos, no hay tarea hoy. Su tarea es tener bien pulidita la compu, por decirlo así, y el programa instalado aparte de Teams. Para que, como vieron, se puedan meter desde el calendario. Ok. Y por el momento ya. Vamos a ver un curso ya listo. Los cursos. No soy... Sí, porque estoy en lista de estudiante. Todos los cursos. Tristes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes son el grupo 7 que voy a dar. Vamos a ver el cuatri pasado, el grupo... El grupo P del cuatri pasado. Lista del estudiante. Entonces, ven, aquí les voy a dejar algunos anuncios. Generalmente con 3, puedo poner más anuncios, no me quejo, ¿verdad? Pero generalmente les dejo 3 anuncios con los diferentes enlaces. Tareas, aquí están todas las tareas que vamos a tener. Sigue el bodegón, después. Ok, después vamos a hacer... La caricatura. Después vamos a hacer, que es el que más les guste he visto, el diseño abstracto. Con los deformadores. Después vamos a ver el diseño tipográfico. Ahí estamos. Ilustración en letras. Después vamos a ver la perspectiva. Mira, cierto, los empecé a poner. Después el diseño en 3D. Que esta vez se lo negociamos porque algunos no pueden con su máquina. Sin embargo, podemos, ante toda técnica, podemos negociar. Siempre y cuando lo hablemos con tiempo. Y el proyecto final,
que vamos a hablar de este después, se llama Tiquicio. Okay, y ahí les voy dejando los buenos deseos, con todas las instrucciones. Creo que ustedes siempre tienen archivos, todos los documentos que vamos a ir compartiendo. Calificaciones. Ven, aquí van a tener todas sus notas. Este curso ya está cerrado. Y módulos. Y en módulos, ven, aquí tenemos en el 5 diseño 3D, en el 4 perspectiva, en el 3 diseño tipográfico, en el 2 avanzado. Con todo esto, ven, les voy a dar brochas, les voy a dar plantillas. Inclusive aquí hay un juego para que aprendamos. Vamos a usar esta herramienta. ¿Okay? Y el módulo que ya tienen pública. Hagamos una pequeña pausa y coméntenme cómo vamos. Camila, tienes la mano levantada. Dime. Creo que la dejé levantada desde antes. Perdón. No hay problema. Ok. Generalmente, cuando saben cómo meterse al canal, entonces, saben cómo ir rastreando las clases. Y después de un año... Ahí vuelvo a ver. Entonces, por supuesto, pueden seguirme y cuando termine el curso pueden de seguirme, eso no hay problema. También son libres de entrar y salir del grupo de WhatsApp cuando quieran, solo que no se usen. No. O sea, no me ofende, no nos ofende, somos adultos, en que quieran o no seguir o inscribirse o ser parte. Cada quien usa los recursos de la naturaleza, iba a decir, y usa los recursos tecnológicos que guste para su superación personal. ¿Ok? Entonces, también, muchachos, es que de ahí todo nos cambió, ¿verdad? ¡Qué lástima! Lo único que yo mantenía fijo eran estas listas, estas bases de datos que siempre me gustó tener para enviar correos. Pero yo no tenía canales, no tenía catálogos, no tenía grupos. Pero esto nos hizo que incursionáramos para que tuviéramos diferentes alternativas. En el último año he visto cómo les ha servido para reforzar. Inclusive, a veces, por X razón, porque vamos a tener imprevistos, eso pasa, ¿verdad? Desde mi parte hasta a veces ustedes, entonces pueden ver una parte de un tutorial de una clase vieja, ¿ok? Entonces, si se meten, vamos a dejar de... De hecho, pueden meterse ahorita al Canvas para darles un recorrido por el canal. Es la última opción para que la encuentren rápida. Entonces, con esto ustedes entran, tienen acceso a todo. En la lista de reproducción de dibujo digital, mira, hay 80 videos, wow. Ahí están todos los cursos que he dado. Ok, de hecho, aquí estoy... En Navidad del año pasado. Gracias. Ah, mira. ¡Ay! Si todo sale bien a Gamboa. Con ustedes les tengo decoraciones también. Vamos a ver cómo salen las cosas este año. Como notan, están todas las clases numeradas. De hecho, ahí dice primer cuatrimestre, si era el grupo A o el grupo B. De hecho, aquí está cuando se me descompuso la compu también. Ven, siempre pasa. Todo nos pasa. Aquí estoy en el laboratorio, que por cierto, ustedes pueden usar el laboratorio. Les saludo. Ahí se van a dar cuenta. Que si tengo esta cara, esta voz, este tamaño. Ustedes pueden usar el laboratorio, es este donde estoy transmitiendo, porque ese día se me descompuso la compu, porque todo puede pasar. Y si la reservan con tiempo, pueden usar el laboratorio, que son bastante buenos. ¿Ok? Mira, si es cierto, ahí me salía a que vieran al centro de exposición, que es algo que a mí me queda
porque me encantaría que expusiéramos nuestros trabajos, pero no lo hemos logrado aún. Ay, qué crema, pero me pinto la mía. Y ahí estuve. Esta fue la clase 3D, por cierto. Ahí estuvimos trabajando. No tienen que verlos todos, ni todo, ¿verdad? Dios libre, son 2 horas y media, pero pueden irse familiarizando. Vamos al 4 y pasado. Vamos aquí al grupo B, clase 1. Y vean, aquí es donde se estuvieron presentando. Ya casi ustedes van a hacer eso. Y ahí estoy pegándome toda la hablada. A ver, ¿quién más hay por aquí? Ah, sí, es que eran grupos más pequeñitos. Ah, ahí estábamos con el proyecto. Bueno. Y de hoy en 8, el grupo B. Empezamos. ¿Ese soy yo o son ustedes? Con dibujo. Pueden ir viendo. De hecho, sería genial que le dieran un vistazo rápido a las clases. Ahí sí ya estamos en recreo, para que se fueran familiarizando. No tienen, ¿verdad? Pero pueden. Y después, ¡ay! Ya estamos en clase 4. Ahí estamos. Oigan, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos haciendo la casita con diferentes acabados según las técnicas aprendidas. Y empezamos el tren. El tren y saltemos a clase 6. Ah, sí, clase 6 ya estamos haciendo efectos de degradados. Uy, el cuache pasado me puse a jugar con los sí, degradados con destellos, con los destellos. Ahí estamos. De hecho, las tres primeras tareas las empezamos a hacer en clase. Después ya estamos acá con la caricatura. Y el uso de pinceles. Pueden ir viendo. Ah, mira. Ahí ya empezamos con los vectores. Que estos no son permitidos hasta la clase, hasta esta tarea. Antes de eso, ustedes tienen que hacer todos los dibujos, pero después de esta tarea ya pueden usar vectores de internet. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Tal vez una clase interesante es este. ¿10 será? No, tiene que haber sido la 9. Es de las más locas, que es el diseño abstracto. Cuando deformamos, empezamos a hacer estas loqueras. De hecho, el cuarto pasado hicimos ya un poquito de 3D y de fusiones y otras cosas. Perdonen otra vez, ¿me siguen viendo y escuchando? Correcto. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, ahí tienen. ¿Ves estos pinceles que aparecen ahí? Yo se los voy a facilitar. Bueno, ahí está. Hagamos pausa. Hay mucho material que pueden ir consultando y sería genial. Ok, algún plus de la virtualidad es que tengo todo esto respaldado. Vamos a ver. Ok, entonces, sigamos. Bueno, ¿vieron? Hay tareas, hay un proyecto y espero que lo cumplan a tiempo y con todos los que se le pido. Si lo hacen, se obtienen una buena nota. Ahora, yo no soy los que les prohíbe una entrega tardía. Pueden entregarlo tarde, pero hay consecuencias. Okay, si solamente lo entregan y no justifican con algo de peso, ojalá un comprobante, de ahí van a perder puntos por la tardía. Okay, entonces, pueden entregar la tarea una semana tarde, un mes tarde. No hay problema, siempre y cuando lo entreguen. Igual se los acepto y lo califico. Pero si no viene con una justificación, entonces les voy a rebajar puntos por la tardía. Si justifica que lo pueden hacer en el espacio de redacción de la actividad, que para eso cuando ya vamos a entregar la primera tarea, vamos a hacer una dinámica de cómo entregar tareas por medio de Canvas y van a ver que tiene un espacio porque es como llenar un correo de juntar un archivo, pueden justificar la tardía.
¿Ok? Y yo me muestro permisivo porque, ¿verdad? El diablo es puerco, dice por ahí, siempre puede pasar algo, el internet, la luz, la compu, porque a mí me ha pasado. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Vamos bien? Bueno, ahora sí. Por eso hice todo el previo. Ya estamos listos. Entonces vamos a empezar con las presentaciones, porque según mi presentación ya es hora. Entonces vamos a realizar un dibujo sencillo que nos represente físicamente y opcionalmente podemos adjuntar dibujos o diseños que hayamos hecho. Y van a contestarme estas preguntas. Después de la presentación, yo comparto un poquito más de mí. Y empezamos con las dudas, ¿ok? Bueno, hoy no hay recreo porque muy libre. Ven que hasta yo me puse a jugar. Espero no haberlos ofendido o aburrido, ¿verdad? Vamos a ver qué uso. Le doy a la sincronía. Y también les comento un poquitico del nuevo puesto que tengo, que al rato les puede servir si siguen con los estudios de bachillerato. Vamos por orden alfabético. A ver, generalmente paso lista al inicio de la clase, pero por ser la clase 1, entonces voy a, o sea, hay chance, hoy hay chance de prueba y error. Entonces, vamos a ver. Seguido. Vamos a, si quieren compartir pantalla, pueden hacer, ¿ok? Vamos a ir entonces con autogestión y según la lista, vamos a empezar con Luis Roberto Moris. Luis Roberto, ¿quieres compartir pantalla o quieres que yo muestre tu presentación? No sé, como sea, no tengo inconveniente compartirlo aquí. ¿Lo puedo compartir en el grupo, aquí donde estamos? Sí, ¿sabes cómo compartir pantalla? No, cuando dice compartir contenido. Sí, hay un icono en esta parte de acá y esto es muy importante si desde la clase 1 que empecemos a travesearlo. De hecho, para los que durante todo el cuatri no experimentaron con hablar, compartir, mostrarse, una semana antes los voy a obligar para ir viendo los avances para que en la práctica y en la presentación final todo ya esté ensayadito y sea fluido. Que no tengamos problemas de conexión de no sé cómo se hace en la última clase. De ahí, en teoría pasamos todo un cuatri compartiendo, ¿verdad? Entonces, en la parte de arriba, aquí donde estoy señalando, aparte del botón de salir y el de la cámara y el micrófono, tenemos un cuadrito donde podemos hacer clic. Cuando hacemos clic en él, nos dice que, voy a dejar de compartir un momentito, nos dice incluir sonido, si quisiéramos pasar un video, y les doy la opción de pantalla. ¿Ok? Compartir pantalla, no ventana, sino pantalla para que puedan compartir lo que quieran de su computadora. Nada más tengan cuidado de no tener nada feo, ¿verdad? Entonces, dan compartir pantalla, abren PowerPoint o la aplicación que tengan y pueden echarse el show. Los invito a que hoy hagan eso. Si no, yo tengo la presentación de algunos y con gusto comparto. Adelante entonces con Luis. Y comentarnos un poquitico de vos. Te escuchamos. Nada más es micrófono. Ahí se ve. Ya, ahí se ve. Adelante. Ok, ¿puedes? Bueno. Perdón. Puede empezar ya. Adelante. Ya. Uh-huh. Ok, mi nombre es Luis Roberto Morice Méndez. Vivo en La Cruz, Guanacaste. Bueno, tengo un negocio propio, trabajo en lo propio. Tengo un mini súper. Hace poco, pues. Pues me echa el agua, como se dice, ¿verdad? Bueno, en Veritas, en la U, tengo, pues, soy nuevo de ingreso, ¿verdad? No, nunca había estado en esta universidad hasta ahora. ¿Qué? Y bueno, mis aspiraciones son de poder realizar las ideas que tengo y plasmarlas, ya sea en libros, en dibujos, en carteles, folletos, no sé, tantas cosas que se pueden hacer, inclusive hasta digitales, ¿verdad? Que he estado viendo y buscando información que bueno, ahí hay muchas opciones ahí, ¿verdad? En el mercado. Claro. Uh-huh. Ok,
Y hiciste un dibujito tuyo, déjame verlo. Ah, ese dibujito es lo máximo ahí. Está bien. Ahí está. Si hagan un bocetico y dibujito hoy, lo pueden convertir en vector en las próximas semanas con lo que vamos a aprender, porque vamos a aprender a calcar, vamos a aprender a modificar, vamos a aprender diferentes acabados, y aunque se vea sencillo un boceto, se puede mejorar y elevar con las técnicas que vamos a ver. Ok, bueno, bienvenidísimo. Vamos a ver quién sigue. Y aquí según la lista oficial, y al final voy a pasar lista oficialmente, ¿ya? Para saber quiénes están. Como dije, lo hago siempre al inicio de la clase. Hoy me estoy dando un poquito más de tiempo, aparte por el frenesí que he tenido hoy, y aparte porque es el primer día, siempre hay ¿qué les puedo decir? Inconvenientes. Camila Aguilar. Camila, ¿quieres compartir o yo comparto? Hola. Bueno, si quieres yo puedo compartir aquí mi pantalla. Es la primera vez que uso esta aplicación, pero creo que ahí la pueden ver. Ya estamos de acuerdo. Lo ideal hoy es que compartamos. Eso es el día de hoy. Espero que no les aburre, que no sea tedioso, pero entre más pronto lo hagamos, más habilidades tenemos. Mi gesto para habilidades, desarrollos, es verdad, ágil. Y podemos en esta y en otras clases y durante todo el técnico ir mostrando y compartiendo. Adelante, sí. Camila. Y sí lo ven, ¿verdad? Entonces. Sí, te vemos, te escuchamos y vemos la presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Camila Aguilar. Yo vivo en Curidabat. En este momento estoy desempleada, pero estoy iniciando con mucho amor un emprendimiento de postres. Y esta es mi primera vez en la Universidad Veritas. Mis aspiraciones como diseñadora gráfica es que la verdad es que quisiera empezar a explorar mi lado creativo. La verdad es que he tenido varias como crisis vocacionales, entonces, bueno, el lado creativo nunca lo he explorado tanto, pero es algo que siempre me ha gustado desde pequeña, entonces me gusta mucho dibujar, quisiera como aprender nuevas técnicas y herramientas para poder ilustrar de forma digital. La verdad es que no tengo ninguna experiencia. Una de las preguntas era que cuáles ilustraciones eran las que más me gustaban. La verdad es que no tengo mucho conocimiento al respecto. Me gusta mucho la publicidad, entonces por ahí la ilustración publicitaria creo que es algo que me gusta. Y bueno, creo que este es el primer paso que estoy dando para explorar mi rumbo en este mundo. La verdad es que estoy muy emocionada. Y sí, este fue el dibujito que yo hice. Okay. Bien hecho, muy lindo. Sí, ¿se parece? ¿Son los anteojos? Sí, bueno, yo normalmente no uso anteojos, es como con la compu y así, que se me están. Bueno. Esa es como una representación mía, me gusta mucho la joyería, los aretes y así, así que bueno, ahí le hice. Bienvenida. Muchas gracias. Continuamos con María Laura Aguilar. De hecho, ven, yo una vez voy a ir pasando lista. Ya. María Laura Aguilar, ¿está? Sí. Ok, adelante. Entonces, no sé si quieres compartir o yo comparto, porque varios me mandaron la presentación. Entonces, yo lo que hago es que la abro, comparto pantalla, proyecto y ustedes hablan, que siempre es mi plan. Y hasta tengo el plan C, porque de todo pasa en esta vida, que yo proyecto, ustedes graban un audio por WhatsApp, por Teams, y yo pongo el audio y ya están presentando. Ese es un tip más que doy. Ya así como emergente. Okay, yo le agradezco si usted me comparte okay, la presentación. También por eso es que yo les pido con anticipación las tareas. Ya todo eso lo vamos a hablar un poquito más el día que dejemos la primera tarea que explico todo. Sería María Laura, ¿es verdad? María aquí está. Laura. Descargo. Tengo acá. Me hace gracia cuando el retardo. Ok. Bueno, y adelante. Coméntanos. Ok. Bueno, mi nombre es María Laura Aguilar Castro. Vivo en Heredia, en Santo Domingo. Es mi primera vez en Veritas. Y digamos, ¿qué tipo de ilustraciones me gustan? Me gusta mucho los sci-fi. Me gusta mucho como esas atmósferas, esos ambientes.
que son como futuristas, ¿verdad? O así. Y en realidad, no sé, en general, me gusta mucho la ilustración. Y, digamos, no tengo conocimientos formales en nada de esto, pero sí me gusta como trabajar, ¿verdad? Entonces tengo cierta familiaridad con los programas. Okay. Y bueno, me gustaría ampliar conocimientos, ¿verdad? Explorar, experimentar con nuevas herramientas, y técnicas y poderlas aplicar. Genial, genial. Entonces, bueno, vamos a ver. Continuamos con... Según la lista, Cristel Casanova. ¿Está Cristel Casanova? Sí, profe, ¿será que me puedes ayudar? Es que y lo intento y no puedo compartir. ¿Usted usa Macintosh? Mm-mm. No. O sea, si te aparece la opción acá, donde estoy señalando, de compartir, ¿qué pasa cuando le haces sí. clic? ¿Se ve en la ventana? Como que se abre, pero está cargando y cargando y cargando y de ahí no pasa. Ahí sí sería un poquito entonces el internet, que tal vez en ese momento está alerta, entonces no te deja. Ponerte el plan B, que no solo para hoy, como estoy diciendo, también por algo. Y de hecho, desde el cuarto pasado y estoy siendo más bueno, en parte porque la gente habla, está bien, son bienvenidas. Cualquier recomendación, algunos no les gustó el primer cuatri este año, que se los pidiera un día antes, entonces reflexionando, ok, les voy a dar chance que lo entreguen, ¿verdad? La fecha límite sea el medio de el día que tengo las clases. ¿Y por qué? Precisamente por esto. Yo descargo, tengo todo, y si en algún momento no pueden compartir, yo muestro y podemos ir viendo las tareas y los avances que tienen. Por eso es que yo les pido con anticipación el material. Bueno, entonces, tu nombre es Cristel. Cristel. Cerremos aquí. Por acá. Cristel. Yo ya había empezado a hacer la base de datos, por eso es que me aparecen los nombres. Cristel. Kelly. Esta es la que está. Listo. Vamos a abrir. Ok, adelante, Cristel. Bueno, mi nombre es Cristel Casanova, vivo en San Ramón de Alajuela, trabajo en una empresa de manejo de redes sociales, se llama La Séptima. Okay. Cuento con, soy nueva, completamente nueva acá. Me gusta todo tipo de ilustración, me gusta mucho la publicitaria, de hecho estudio publicidad en la Hispanoamericana. Diseño publicitario. Y lo que aspiro es poder ser buena en esto, en lo que hago. Me gustaría adquirir más conocimiento porque aunque diseño publicitario lleva algunas cosas de acá, no es como completo, entonces sí me gustaría como más que todo adquirir más conocimiento. Uh-huh. Y ese es mi diseño. Genial. Bien hecho. Tu dibujo, me gustan tus ojos, como los pusiste. Bien hecho. Bueno, okay, genial. Ok, continuamos con... Voy a ir cerrando acá un momentito para poner un poquito de orden, porque no va abriendo pestañas y se va haciendo de cosas. Ya tengo el correo, y autogestión. Ok, tengo a Cristel. Vamos con Andrés Castro. ¿Está Andrés por acá? Hola, sí, ya le comparto. Andrés. Vamos a ver, compartir. Adelante, Andrés. Ok, pero vea, la cosa es que esta computadora no es mía, ¿verdad? Entonces, me ha hecho un enrail. ¿Ah? No hay problema. Si quieres, okay, puedes proyectarlo. También yo he hecho eso en mis clases o yo lo puedo proyectar. Adelante, coméntame. Ok, ok. Bueno, aquí están uno de los trabajos que yo he hecho en los diferentes cursos en dibujo publicitario y técnicas de ilustración. No sé si cuento muy bien. Okay. Bueno, luego aquí está
Profe, no me dio tiempo de dibujar el mío, entonces ahí medio lo dibujé, pero okay. Mi nombre es Andrés Castro, tengo ya como 2 años en la universidad. Okay. Me gustan las ilustraciones de cine, de videojuegos y de moda, es algo que me gusta mucho y mi aspiración es algún día tal vez poder trabajar para alguna compañía de videojuegos o de moda, cualquiera de los dos. Ok. Híjole, no te escuchamos. No, ya. Ok. ¿Dónde vivís, Andrés? Ah, en San Ramón de Tres Ríos. Ah, caramba, de ahí somos vecinos. ¿Por qué parte? Yo vivo en San Ramón de Tres Ríos. ¿En serio? Sí. Yo vivo en la Castilla Country Club. No, yo vivo en Calle 10. Ya, pero el Calle 10 es aquí nomás. Estamos a pocos kilómetros. Bueno, y por cualquier cosa. Sí. A veces no, me bueno. Que está en Granadilla, en Curry, en Conce, pero creo que vos sos el más cercano que he tenido, ¿sí? Sí, estamos a kilómetros, ¿verdad? Entonces yo me salgo a la calle, sigo subiendo y me topo Calle 10. Bueno, ahí bienvenido. Entonces, gusto. Gracias. Igualmente. Ya, experiencia. Bueno, tenés un poquito de bagaje, aunque este curso es de cero. El que ya conozca algo, paciencia, puede ir avanzando y ojalá le pongan los proyectos, pero vamos de cero, ¿okay? De cero en todas las técnicas. Y hay mucho material, como acaban de ver, y ahorita vemos las galerías para que vayan inspirándose y vayan, como dicen, decimos en Costa Rica, agarrando volados. Bueno, según la lista, continuamos con Fiorella Fernández. ¿Está Fiorella? Sí, profesor. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Todo bien. Fiorella, ¿quieres compartir? ¿Yo comparto? Profe, no, yo comparto. Está bien. Entonces, compartamos pantalla. En algún momento, todos van a hacer. Genial que hoy se aventuren. Hoy es el día de prueba y ensayo, de practicar. Entre más rápido dominemos esto, más jugados están para este y los demás cursos y todo el técnico, porque como saben, todo el técnico es virtual. Sí, ¿qué? Profe, ¿se ve? Ahorita no estoy viendo. No. Okay. Recuerden, tienen que venir acá arriba y le dan a compartir. Hay varias formas, hay varias opciones por las que a veces no se comparte. Principalmente en Mac hay que habilitar permisos. A veces es por el internet que no tiene la velocidad. Entonces, todo eso tienen que irse midiendo a futuro. Y ahora sí, ya vemos la presentación. Y ahora sí. Okay. Bueno, profe, mi nombre es Fiorella Fernández Quiroz. Soy actualmente estudiante de 5º año de colegio. Okay. Vivo en Llano Grande de Cartago. Esta es mi primera experiencia en Veritas. Y me gusta mucho lo que es la ilustración artística. También, también aspiro a crear logotipos, páginas en web y el manejo en redes sociales. Okay. Listo. ¿Tienes algún dibujito tuyo? Sí, profe, ahí. No lo veo por acá. Deme un momento para ver dónde lo metí, porque sí lo tenía. Okay. Deme un momento, profe. Ay, qué loco, no puedo creer que era tan fácil. Profe, creo que me va a tener que dar, es que viera que me da como error para mandarlo. Ok, no hay problema. Si quieres me lo mandas por, le puedes tomar una foto y me lo mandas por WhatsApp y ahora lo vemos. Ok, okay, vamos, está bien, profe. No hay problema. ¿Y quién sigue según la lista? Marisol, qué loco, ¿eh? 16, yo juraba que iba a tener menos de 10 este cuache. Pues nada, supera el último cuache del año pasado que eran casi 30 personas. De hecho, con eso fue que yo le dije a don Emilio, no, eso no se hace. Divídelo en dos.
Yo sé que el aula virtual le cabe a mucha gente, pero esto es un curso práctico, entonces mejor tener un grupito más manejable. Marisol Figueredo, ¿se encuentra? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Marisol? ¿Vas a compartir? ¿Yo comparto? Yo comparto, muchas gracias. ¿Sí? Bueno. Ya estoy. Ok, muy bonito. Adelante. Ok. Bueno, yo soy Marisol Figueredo Hernández, vivo en Santo Domingo de Heredia, soy administradora y trabajo como analista de mercado, estoy empezando en Veritas, me gustan muchísimo las ilustraciones, las infantiles, el lettering, editorial, de todo tipo, no sé dibujar absolutamente nada, nunca he dibujado, pero me encanta seguir páginas en Instagram de ilustradores. Y mis aspiraciones son, en realidad me metí a estudiar diseño gráfico, porque me encanta el diseño editorial y como la imagen corporativa, y un poco como para explorar ese lado creativo que por ahí creo que debe andar perdido, por estudiar administración de empresas, no lo exploramos absolutamente para nada. Y bueno, al final, a pesar de que me cohibía el tema de no saber dibujar, decidí intentarlo y aquí estoy hoy. Y un poco el dibujo es ahí a mano, me representa bastante porque me encantan como los colores y siempre ando como con bastantes cosas llamativas. Entonces, mucho gusto y gracias. Okay. Genial, Marisol. ¿Te gusta el rosado, me imagino? Sí, me encanta el rosado. Me encantan todos los colores, en realidad. Bueno, Denise Flores. ¿Se encuentra Denise por acá? ¿Estás, Denise? ¿O no estás? Sí, profe, aquí estoy. Ok, genial, Denise. ¿Quieres compartir? ¿Yo comparto? ¿Cómo hacemos? Yo comparto. Ok. Pero irnos conociendo. Ah, bueno, Denise, sus dos. Ok. Adelante. Sí se ve. Sí, se ve y te escuchamos. Ah, gracias. Ahí está mi dibujo. Soy pésima dibujando. Corta, para eso es este curso. Bueno, mi nombre es Denise Flores García. Yo vivo en San Francisco de los Ríos. Me dedico a cuidar a mis hijas. Tengo dos hijas, Amira de 9 años y Emma de 6 años. Hago letras en 3D, manualidades, faroles, todo lo que se ponga para desarrollar mi creatividad. Es la primera vez en Veritas, hasta ahorita decido tirarme al agua, como dijeron ahí anteriormente. Soy completamente nueva en esto, no tengo, la verdad, mucho conocimiento, o como escribí ahí, más bien no tengo nada de conocimiento en cuanto a ilustraciones y eso. Me llama mucho la atención y justamente por eso fue que decidí matricularme el diseño publicitario. Mis aspiraciones es poder desempeñarme en esto, que siempre, la verdad, siempre me ha gustado, me ha llamado mucho la atención, me veo a mediano plazo creando y dándole cuerda a la creatividad. Ok. Bienvenida también. Muchas gracias. Claro, claro. ¿Quién sigue? Kelly Granado, ¿se encuentra? Vamos por la mitad. Buenas noches, ¿cómo están, profesor, compañeros? Kelly. Profe, si quiere comparte usted, porque yo solo pasé a su WhatsApp, porque tengo problemas con todo lo de internet ahorita. Bueno, vamos a ver entonces, Kelly, vamos a ver. Kelly, obvio, aquí. Más para arribita, más bien, al contrario, la tercera. Y vamos a descargar aquí. Vamos a abrir. Bueno, soy Kelly Granados, soy de Playa Tamarindo, Guanacaste. Uh-huh. Tengo un negocio propio, me dedico a sublimación, personalización en general de textiles y artículos, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Estoy aquí en Veritas por la razón de que me gustaría aprender a diseñar textiles. Uh-huh. Porque mi interés es hacer una tienda virtual, pero con diseños propios. De textiles y también de decoraciones de fiestas temáticas.
Y me gusta mucho, he aprendido poco a poco, un poquito empíricamente, algunos programas. Quiero ser un poco más profesional para poder ofrecer al mercado de mis clientes algo más profesional, algo más diferente, algo de lo que la gente no esté acostumbrado a ver. Y ese es el fin, aprender como una esponja, todo, sacarle la espuma a este profe. Y nada, afortunada de estar aquí. Muchísimas gracias, más bien. Dicha, un gusto conocerte a ti también. Bueno, vamos a continuar con, sacámonos de aquí. Vamos a, ¿cómo es la cosa? Aquí, es autogestión. Tamara Méndez, ¿está por acá? Sí, aquí estoy. Adelante, Tamara. No sé cómo le hacemos, compartimos, comparten. Vamos a ver si me deja compartir. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Ahí dejé la merienda. Ya me estaba, sí les dije que me vacunaron, ¿verdad? Ya me está doliendo, hace un poquitico. Que hoy hace un día de frenesí. Por el gustazo de ayer libre, el trancazo de hoy de porque estaba desde las 6 de la mañana en la UCR, pues yo soy de ese sector y hasta ahora. Ay, Dios, así a veces. No me deja compartir. Me dice bueno, que pues, no es compatible. Pero yo sé lo que. Ok, está bien. Vamos a. Entonces, Tamara. Vamos con Tamara. Entonces, volvamos aquí. Espérense, ¿qué puedo ir cuando hace esto? Tamara. Tamara, aquí está. Ah, qué bonito. Ah, bueno, no, vamos a proyectarlo más en grande. Aquí, Tamara. Listo, adelante. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Tamara. Soy cartaga de nacimiento, pero me casé y me vine a vivir a Heredia. Okay. Soy docente de preescolar. Es mi primer cuatri en Veritas. Me gusta mucho la acuarela. Me encanta. Okay. Me parece como muy, muy sutil. Y creo que ligado a mi profesión va un tema de creatividad que siempre ha sido como mi talón de Aquiles. Siempre me ha costado mucho el arte, ¿verdad? Y aunado a eso, en mi profesión he encontrado siempre un vacío muy grande de material educativo de alta calidad original, ¿verdad? O sea, que uno pueda adecuar porque tiene las herramientas de cómo hacerlo. Entonces, como el proceso educativo es tan dinámico, tan cambiante y tan evolutivo, uno no se puede quedar atrás y estos niños no pueden recibir menos de lo que ahora uno tiene la capacidad de crear con todos los recursos que hay, ¿verdad? Entonces, ese es mi principal objetivo, o sea, el material educativo que me permita darles a mis estudiantes las herramientas de calidad, sin tener que comprar y que usar los que ya están en el mercado. ¿Verdad? Esa es mi principal razón. Ok. Bienvenidísima, entonces. Gracias. Claro, claro. También he escuchado esas justificaciones antes y sí, vas a aprender muchos tips para generar material educativo audiovisual. Vamos a cerrar aquí. ¿Y qué más? Estoy con María Fernanda Merayo. María Fernanda, ¿estás por aquí? Sí, profesor, yo te he mandado el dibujo. Voy a compartir, vamos a ver. María Fernanda, mira, yo vamos a ver por acá. Entonces creo que es esta muchacha, María Fernanda, mira, ya qué lindo. Vamos a descargar y vamos a proyectar. Adelante, María Fernanda. Mi nombre es María Fernanda Merayo, pero casi todo el mundo me dice Fernanda o Fer. Uh-huh. Y tengo 26 años. Ahorita soy marketer digital. Y
ilustración favorita siempre ha sido la ilustración de moda, siempre quise ser, pero terminé haciendo marketing. Y también me gusta mucho la animación, especialmente el estilo de Tim Burton, me gusta mucho. Esta es la primera vez que estoy en Veritas y lo que más quiero hacer es crecer como marketer y aprender sobre todo cómo usar los diferentes programas de Adobe. Sí. Ok, está bien. Me encanta tu dibujo, está muy lindo. Ay, gracias. Me gusta tu visión. Tienes una mascota, me imagino, un perrito. Sí, tengo un pug. Ok, bien, bien. Para la tarea 3 van a tener la opción de caricaturizarse como gusten. Si quieren ver un poquito de las técnicas, para eso ya tienen los videos en el canal que no tienen, pero pueden ir viendo para irse familiarizando con las herramientas. Tienen un año completo de cursos que pueden ir viendo. Sí, sobre, hay que aguantarse el profe con la voz, con el gesto, con los chistes malos, pero bueno, es material que, bueno, eso es un plus de la virtualidad, que está todo registrado. Y no crean, hace un año no registraba todo y muchas cosas las perdí. Después dije, no, empiezo a subir, a menos de que me lo prohíban, sigo subiendo. Y ahí está respaldado todo para mí y para ustedes. De hecho, lo que hago a partir del 4 y pasado es que pongo la clase, ¿verdad? Para recordar qué cosillas pasaron y para ir preparado y hacer más ágil la clase. Vamos a ver quién sigue. Sigue Juan José Mora. Creo que lo vi conectado. Perfecto, ya estoy. ¿Quieres compartir? Yo comparto. Voy a intentar a ver si no tengo ningún problema. Me tocó difícil después de Fer porque un dibujo demasiado carga, pero bueno. Okay. Vamos a ver si logro compartir. Vamos a ver. Vayan practicando, vayan soltándose. Yo, curiosamente, entré a Veritas en medio de la pandemia, desconozco cómo son los otros profes, no he convivido con ellos, lamentablemente, pero sé que hay algunos más rudos que otros, conmigo no hay problema. Yo trato de que el curso sea abierto, dinámico, se sientan bien. Cuidado ahí con el carnet y la contraseña. Nada más. Ahí está, listo. Bueno, mi nombre es Juan José Mora, encantado de verdad, profe, muchas gracias por todo. No soy muy carga dibujando y logré hacerlo porque tenía muchos años de no dibujar, entonces fue todo un reto. Creo que parte de lo que me motivó es esa creatividad que desarrolla a través del dibujo. Soy como que me gusta demasiado las cosas artísticas, a pesar de no tener la mayor habilidad, es algo que me gusta y siempre está como en mi mente, ¿verdad? Crear cosas, a veces no las puede uno proyectar, entonces parte de lo que me motivó es eso, ¿verdad? Poder proyectar lo que a veces uno tiene en mente a través de algo. Me llama mucho la atención la música también y la parte de dibujar y toda la parte de arte me llama mucho la atención y es lo que me motivó. Creo que las debilidades me motivan un montón a poderlas fortalecer y sacarles como provecho. Yo soy de Cartago, soy de Tejar, actualmente trabajo, por ahí coloqué el logo de lo que trabajo actualmente. Bueno, tengo 3 trabajos, pero mi trabajo fuerte es, tengo un centro de nutrición, yo soy nutricionista y es de lo que me motivó también a tener la parte de creativa para poder proyectar cosas interesantes. Siempre tengo como ideas de cosas que hacer, algo tan simple como un plan de alimentación bien proyectado, por ejemplo, a nivel de diseño, me llama mucho la atención porque mucho de la consulta, la parte educativa, poder proyectar cosas interesantes es sumamente eficiente para poder dar consulta, entonces es algo que me motiva mucho, a pesar de no tener las herramientas, pues ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Empecé con logos como muy abstractos, y ahí empecé a modificar, me han ayudado porque no tengo como las habilidades, pero ahora dije, no, creo que puedo irlo desarrollando yo también. El logo que ven por ahí es el logo que actualmente el centro tiene, y bueno, y la idea es darle pues total carácter a lo que yo hago actualmente. Doy el centro, es lo fuerte que lo que trabajo, también soy profe de universidad, y también trabajo para diferentes empresas, ¿verdad?, que obviamente me demandan toda la parte creativa para poder proyectar toda la información que uno tiene. La parte de Photoshop me gusta un montón, porque a nivel de lo que uno puede montar en platillos y en cosas que he ido haciendo de forma como muy, muy empírica, para poder proyectar algo en redes sociales, por ejemplo, a los pacientes, una receta, ¿verdad? Es sumamente valioso el contenido que uno puede tener, y es ahí la parte creativa lo que me,
y lo que me llama la atención, mostrar cosas atractivas, creativas. Nosotros a nivel de nutrición, bueno, estamos como en la era de proyectarnos mucho, pero también con contenido bonito, con contenido llamativo, ¿verdad? Que es lo que al final el paciente termina buscando. Ok. Y hace gracia con el emoticón, que es una forma de expresión ahorita. Bien hecho, compañero. Muchas gracias. Vamos con, ya casi terminamos, Marilyn Moraga. ¿Marilyn Moraga está? Sí. Ok, adelante, Marilyn. No sé si vos compartes, yo comparto. ¿Usted me la podría compartir? Ok, vamos a ver, yo comparto. Marilyn, aquí está Marilyn, aquí está la presentación. Vamos a ver. Y control L. Un momentito. Ok. ¿Están viendo, escuchando? Correcto. Listo, adelante entonces. Bueno, yo soy Marilyn Moraga Talavera. Vivo en Liberia, Guanacaste. Tengo 18 años. Soy estudiante de último año de secundaria. Okay. Pues ese es mi dibujito sencillo que fue hacer lo más rápido. Sí, me gusta mucho el cabello, los ojitos. ¿Cómo trabajas la propuesta? Yo en el diseño gráfico, digamos que ya tenía un poquito de experiencia. Okay. Dibujo desde digital desde que tengo 14 años. Tengo un poco de conocimiento porque, no sé, yo me metía literalmente a las aplicaciones y yo voy a intentarlo y pues ahí vagué. Eso sí, si me preguntan si sé algo, todo lo intenté sola, la verdad. Así que si me preguntan algo, si ayuda, yo literalmente es lo que he podido hacer hasta ahora. ¿Qué aplicación usas? Uso MediaBand. Okay. Uso MediaBand y también ocasiones uso Photoshop. Photoshop, ok, genial. Y ya bueno, ahí estás con... ¿Te gustan las novelas gráficas? Sí. Quisiera hacer una gran ilustradora dibujante. Ok, genial. Vamos a ver cómo nos va si logramos superarnos este cuatri. Esperemos que todos se superen. De nuevo, vean las grabaciones, van a ver cómo fueron progresando los estudiantes de los cuatrimestres pasados. Es muy gratificante. Continuamos con ya la parte final. Fabiola Rojas, ¿está Fabiola? Sí, aquí estoy. Adelante, Fabiola, ya nos quedan tres nada más. ¿Me podrías ayudar a compartir, porfa? Vamos a ver, comparto, Fabiola. A ver si lo tengo por aquí. Crista de Mies. Camila. ¿Vos me lo mandaste? Sí. Sí. Eli, este es Marilyn, Cristel, Camila, los vecinos, Sergio, Alvarillos, María Laura, Marisol. No me apareces. Qué raro, yo se lo mandé, a mí me sale que le llegó. Se lo okay, mandé a las 7:38. ¿Y si lo mandaste por WhatsApp? Sí. Sí. Ok, aquí tengo Cristina, Denis, Monserrat, José Andrés, Luis, Tamara, Marisol, María Laura es. No, María no. Laura. Camila, Cristel, Marilyn y Kelly. No. Ah, bueno, aquí está. Mira, es que no había revisado. Fabiola, sí. Aquí está. Solo un momentito, ustedes se dan cuenta de todo. ¿Qué pasó aquí con el chat? A veces son cosas del grupo. Ok, Fabiola, ya la tengo. Listo, sí, es que estaba más arriba. Vamos a decir Fabiola. Híjole. Ay, también, ¿cuál era esta? No, esta es la mía. Un momentito, la me enredé. Ven, yo también me pongo nervioso a veces. Espérate. Dame un momento. Sí, presentación a estudiantes. Esta fue la que mandaste. ¿Qué es que le caíste? ¿Le caíste encima? Ah, sí, aquí está. Ok, entonces vamos a
darle control en modo presentación. Y listo, aquí estamos, ya. Adelante. Ok, mi nombre es Fabiola Rojas, vivo en Desamparados, solo estudio por el momento. Este es mi segundo cuatrimestre en Veritas y me gusta mucho como los dibujos digitales y todo eso, y mi aspiración es como lograr hacer un emprendimiento, o sea, como de hacer mi propia marca de ropa, o sea, sudaderas y camisas, eso sería. Ok. Gracias. Me gusta cómo te quedó el pelo. Gracias. ¿A qué te gustan los detallitos? Bueno, vamos a ver qué más sería acercar aquí. Creo que ya solo quedan dos personas. Perdón si se hace largo. Me falta la parte presencial, la gozamos más. Vamos con Krista Schultz, que a Krista la vi desde la reunión de la semana pasada. Krista, ¿qué es? ¿Todo bien? ¿Quieres compartir? Yo comparto. Sí, yo comparto, no hay problema. Okay. Adelante, entonces. A ver, Después de Krista... Creo que no lo voy a lograr porque me empiezo a tirar cosas. A ver. Mejor se lo mando. Ok. Perdón. No hay problema. La última persona que queda es Valeria Soto, si se encuentra. Para que tenga todo listo. Queda una hora aproximadamente. Disculpe, ¿Se lo presento ya o me tengo que esperar? Krista, ¿puedes compartir? Sí, acá ya se lo envié al chat de Teams. Al chat de Teams, entonces, vamos a ver por aquí. Montserrat. Ok, no tengo nada aún aquí en Teams y tampoco en WhatsApp. No sé si lo enviaste por... Qué raro, lo envié por Teams, pero... A ver, un segundito. Aquí tengo un WhatsApp tuyo. Puedes enviarlo por ahí también si querés. Y por Teams le tienen que dar a la opción de chat, también aquí arribita. Dicen clic en el iconito. Ajá, y sí, ahí lo mandé, según está... yo. Ok, tal vez tienes que darle en enviar. Ves que en el extremo aparece como un avioncito, como una flecha. Hay que quitarlo. Sí. Ahí, ahora sí. Ahora sí, perdón. No, no hay problema. Hoy es ese día. Vamos a venir acá. Vamos a descargar. Listo. Y voy a compartir. Y vamos a ver. Acá. Listo, adelante. Ok, bueno, mi nombre es Krista Schultz Harvington, vivo en Curridabat. Soy arquitecta y diseñadora de interiores, trabajo de manera independiente. Esta es la primera vez en Veritas. Me gustan los retratos de personas y mascotas. Ahí abajo y puse algunos ejemplos de trabajos que he hecho. Qué bonito. Y quiero como mejorar la técnica en las ilustraciones, poder trabajar como con branding, packaging para marcas nacionales e internacionales. Ok, genial, buen bagaje, buen desempeño. ¿Dónde estudiaste arquitectura? En la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. ¿Viajaste por allá, estuviste un tiempo? Sí, me quedé a vivir 13 años allá, acabo de llegar acá, muy bien. Ok, qué bonito, yo también sueño con estudiar en el extranjero algún día. Sacar el posgrado. Muy lindo. Yo sueño a España o... ¿Qué pasó? Perdón, es que nunca se compartió pantalla. Ah, nunca se compartió pantalla. Ah, perdón, ¿ves? De eso es importante. Ok, vamos de nuevo. Entonces, mira, yo pensé que sí. Ok, vamos de nuevo acá. Y lo que estaba comentando la compañera fue... Mira, que ven, todo eso me sirve que... Ahora sí, ahí ven, ahí está. Ay, qué bonito. ¿Qué? Terminamos con Valeria Soto. Sí, Montserrat. Montserrat.
que estamos todos presentes, hoy que he dicho. Ya le vas a contar. Ojalá se mantenga así siempre. Vamos a ver. Vamos a... ¿Ya lo pueden ver? Sí, estamos viendo. Ay, se me salió el... Bueno, aquí está. Ok. Bueno, yo soy Monse Soto, vivo en Cartago, estoy en la Veritas desde el 2018, ya el otro mes me voy a graduar del técnico en animación 2D, y me gustan las ilustraciones cartoon y todo lo de animación. Okay. Genial, genial. Bienvenida entonces. También tenés un buen bagaje sobre principios de dibujo, de animación, de proporciones, de composición. Bien hecho. Ok. Aquí donde me está. Nada más, al mismo que tiene la flechita, le aparece cuando estás compartiendo una X, entonces le das ahora la X y ya dejas de compartir. Sí, es que se me puso otra pantalla. Aquí estoy. ¿Ven? Se me corrió el mouse, debía salir. Y más bien era el botón de la par, dejar de compartir. ¿Ven? ¿Cómo puede pasar? Descarta. A ver, sigue todo en orden aquí. Sigue todo en orden aquí. Sí, ok. Bueno, entonces como aquí era donde iba a darle. Y ahora compartir. Ok. Vamos a ver. Terminando, entonces, cierro aquí. Y por el momento les doy por acá la bienvenida al curso. Vamos a ver, para terminar de hablarles sobre mí, entonces... vamos a irnos acá, al mismo canvas. Nada más, de nuevo, perdonen, confírmenme si pueden verme, escucharme y ver la pantalla. ¿Sí están viendo? Sí, perfecto. Sí. Bueno, ahí estoy en el laboratorio Mac de Veritas. El día que se me descompuso la compu, aproveché para tomarme una foto. Como dije, aquí está mi teléfono, mis correos. Hoy sí voy a proyectar este momentito, porque pasó algo. Pueden seguirme en las redes que quieran. ¿Ok? Y pueden deseguirme cuando quieran. Estos son trabajos del cuatri pasado. Perdón por pasar rápido. Porque lo importante... como el más fiebre, mira todo. Dios, los inicios. Chicos, es que este año y con este trabajo nuevo en Veritas, entonces ya tengo que ir recortando cursos. Ah, Dios. Y entonces me he dado la tarea de hacer un pequeño homenaje y publicar. Claro, tengo tanto material que necesito tiempo. Perdón por pasar rápido, pueden verlo, ahí está. Entonces, estoy en este momento, tengo 3 semanas aproximadamente de ser coordinador académico en la Universidad Veritas para nuestra escuela. Tanto, principalmente voy a estar trabajando para las prácticas profesionales y defensas de los estudiantes de diseño publicitario. Ok, si ustedes continúan con el bachillerato y la licenciatura, en un futuro posiblemente estemos en contacto para esto. Ahí está la publicación oficial que me hicieron. Ok, bueno, entonces ahí estoy. En el Instagram personal tengo varios ejemplos de fotografía y algunos de las otras CUS. Mira. Ok, en Wix, mira, sí es cierto, también hay de foto,
¿Verdad? Qué loco. Flickr, mira, sí, es cierto. También. En Flickr está un tiempo que estuve en agencia. También fotógrafo y diseñador. Me hacía que estaba más gordillo. Digo yo. Bueno, aquí estoy. Yo toco el piano, aunque ahorita lo toco menos. Pero en su momento hacía... mira, sí es cierto. Aquí tengo algunos dibujos de mi tiempo de todo es práctica. Mira, sí es cierto. Y tengo que actualizar todo esto. Afiches, ¿qué más? Portadas, ¿y esto qué era? Sí, trabajos de foto. Aunque lo quiera, emoji. Ay, sí es cierto, esta sesión que hice. Qué loco. ¿Qué más, Flickr? Bueno, el YouTube. El YouTube original. Que lo que hay acá son... en el origen había trabajos de animación y motion graphics. Okay, que era lo que venía publicando. Ok, mira, tengo este toque. Voy a decirlo. Aquí algo pequeño. Ah, este es el sanatorio. Quedó muy bonito. Ah, espérense un toque. Este es un proyecto de modelado 3D. Una pregunta, ¿qué era? ¿Con 3D Max? Con 3DS Max, sí. Ah. Con 3DS Max. ¿Qué más hay por aquí? Pueden revisarlo, lo que quieran, y si gustan lo comentamos. Este es bellísimo, que me lo hizo este chico. Se pueden verlo después. Cuando daba animación 2D. Este sí es un anime. Ahorita vemos que tengo que estar tranquilo. Ok, ¿qué más hay por ahí? Y hay algunos defectos especiales también. Y hay más aún. Esto era antes de la pandemia. Con la pandemia, entonces ya abrí el canal de profesor donde hay tutoriales, ¿ok? Y aquí está dibujo digital, pero también hay otros que pueden venir si gustan. Mira, sí es cierto, no he terminado de publicar. Esos son del cuarto y pasado. Qué loco lo que cuesta. Es un curso básico de animación. Y bueno, tal vez el más importante para este curso es el Instagram. Y la mayoría de los trabajos son de dibujo digital. De nuevo, perdonen. ¿Están viendo? ¿Me escuchan? Sí, correcto. Sí, ok. Lo presento rápido. Sin embargo... ahí tienen el enlace, véanlo durante esta semana, durante el cuatri. Como dije anteriormente, no estoy hasteando nada, si es como se refiere, no me interesa que me persigan, por decirlo así, me interesa que sea un catálogo en línea. Y sí, parece que nada es suficiente, falta publicarlo en Behance, o Behance, y aquí y allá. Por el momento voy paso a paso. Estos son diseños abstractos. Por cierto, aquí estoy yo en el setup. Hace años, también en animación 2D. ZTAB es otro centro de educación de animación.
Pues yo también hago un poquitico y he enseñado un poquitico de Photoshop. Y también modelado 3D. Yo me gradué de Lina en animación digital y de la UAM en diseño y foto. ¿Verdad? Bueno, esto fue parte de las caricaturas del cuatri pasado. Para dentro de un mes estamos haciendo algo como esto, con calco. Sin embargo, yo también en su momento de dibujo y tal, esta foto la tenía perdida en el Colegio Boston del 2013. Bodegón. Hay gente que se raja y hace cosas muy bonitas. Este me gustó. Con diferentes efectos de degradado, de transparencia, de fusiones. Ok. Sin embargo, respeto las técnicas. Hay gente que lo hace más 2D, más plano, no hay problema. Siempre y cuando se vea elaborado. Aquí en los inicios, el Cole Boston tenía la dinámica de la mesa de billar. Ya no hacemos la mesa de billar, hacemos el tren. Y el tren se ha venido potenciando. Este me gusta montones. Este me hizo mucha gracia, como lo hizo el muchacho. El tren es el desafío y el concepto. Ustedes lo arman con las técnicas que hemos visto, degradados, fusiones, motivos, ¿verdad? Pero vean, inclusive cada quien le da su acento y su toque personal. Se le respeta. Este me encantó muchísimo. Y espérense. Y este lo hizo con la tonalidad de Howard. Este cuatro es difícil porque me voy desligando de mi universidad antigua, la CID, para darme de lleno en Peritas. Pero bueno, la CID fue donde más di animación. Mira, sí es cierto. Ay, este siempre me ha gustado de diseño. Aquí el mismo día que se me escuchó la compu, aquí estoy. Después vamos a ver esto. Ay, aquí estoy en la unidad. También ya. Ya no estoy por ahí. Bueno, aquí tenemos 3D. Ya estas son las últimas tareas. Esto, perdón, es un poquito sexista, lo sé, pero le quedó tan bonito. Diseño en perspectiva. Esos son los del Quatri antepasado. Ah, mira, clase de fotos. Fotos es lo que más he dado en mi vida. Después tenemos diseño tipográfico, diseño abstracto. Vean todo eso, chicos. Caricaturas. Esta es la que más les sirve, es el sitio que más les va a inspirar a ustedes durante este curso. Otros trenes. Aquí es diseño, pero habla así. Todo vamos a hacer estas técnicas. Esto es otra cosa, Ah, la mesa de billar ya, pero esto no lo vamos a hacer ahora. Uno va creciendo. Esto es 3D. Esto no. Chicos, es que no me da tiempo para estar clasificando. O sea, más bien con costos estaba haciendo. Estos son otros 3D. ¿Verdad? Estos son ojos. Bellísimo. Perspectiva. Más tipografía. Ok, más abstracto. Técnicas. Más caricatura. Este es bellísimo, esta chica. Otros bodegones, ¿ven? Aquí cada quien le da su acento. Este es muy bello. Y tenemos otros trenes. Ok. Y estos eran los antiguos proyectos finales. Los Skyline. Y aquí de seguro ya me voy a echar encima alguno. Se va a arrugar el ceño, pero la mayoría termina gustando el proyecto final, que obligatoriamente hasta el momento tiene el tema de Costa Rica. Pero este año pasó algo. Este año dije, lo abrimos a más que monumentos y edificios. Sin embargo, vean lo que antes se hacía como desafío final. Todo está vectorizado a mano.
y solo algunos fondos son automáticos. Venía trabajando esta línea arquitectónica y de monumentos que aún se puede tomar, pero se abrió más este cuatri. Okay, cada quien le daba su acento. Esto es de los primeros que hacíamos. Ay, qué estanita. Este, de gente que uno lo marca, este otro. Ok. Uy, esta chica. Pero resulta que ya puedo cerrar acá. ¿Dónde está? El T. Las imágenes. Trabajos. Ah, esto tengo que clasificar. ¡Oh, Dios! Es que es mucho tiempo. Vamos a ver. Sí. Vamos a ir al bridge. Vamos a ir a este equipo. Estamos en él. Estamos en imágenes. Estamos en... Otra vez sería... Trabajos estudiantes. Okay. Y vamos por aquí. Vamos a ver. Ahora el proyecto final se llama Tiquicia. Ven, estos son del cuatri pasado de 3D. Sí, necesito clasificarlos. Entonces, en Tiquicia abordamos más que edificios, abordamos cualquier temática costarricense. Puede ser literatura, pueden ser costumbres, puede ser flora y fauna. Aquí fue un fotomontaje, una composición que hizo este estudiante con Marcos Ramírez, Cocorí, en un entorno de Heredia. Aquí un paisaje de playa. Esas cosas, a saber. Más pensé por aquí. Si nada, tengo que clasificar. Aquí está todo. Yo solo le eché como acá. El cuatri pasado, el compañero hizo un desayuno típico. Otra compañera hizo un entorno natural. Este otro y le hizo honor a la surfista de las Olimpiadas. ¿Por qué Costa Rica? Van a decirme. Porque después de todo lo aprendido, es muy fácil obtener y modificar vectores de internet, dibujos de internet. Costa Rica es un filtro para limitar eso y que generen de cero dibujos. Leyendas es un tema muy gustado, pero también usa mucho el entorno natural. Vamos a ver. Cimarrona. Estampillas. Usaron mucho estampillas, bueno, usaron estampillas el cuatri pasado, les vendí la idea. Usar el isométrico y 3D. Vamos a ver qué más tenemos. Este otro de leyendas. Incursionamos también en el arte precolombino. Para salirnos de los edificios, ilustrar alguna historia. Este es del libro o cuento La Madrina, Mi Madrina. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Espérense. Aquí tengo un poco de todo. No. Este del cuatri pasado, una escena limonense. También con un personaje, Cocorí, el de pantalones no sé qué, un entorno. Monedas, billetes. Este es un póster del Cadeus. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Vamos a ver.
Espérense. Sí, no, de fijo, Pablo, tienes que clasificar. Ay, este de follaje. En su momento los vamos a ver más detenidamente y se los voy a compartir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque habían unos que me gustaron tantísimo. Esto, oh Dios, este. Qué bárbara lo que hizo el coche pasado. Esta chica. ¿Vean lo que se puede llegar a hacer? Sí, es tal vez en lo único que me voy a aportar dictatorial, pero el tema del proyecto final de Costa Rica, sin embargo, hoy lo vemos por encimita, profundizamos más de esto en noviembre, pero no se me echen para atrás, hay mucho que pueden hacer, y si no les gusta, como dicen por ahí, propongan. Y por ende vamos a ir pasando con avances los filtros para que yo les vaya probando. Temas diversos, ya salirme de los edificios desde el año pasado, edificios, monumentos, estatuas, incursionamos en más variantes, inclusive el folclore costarricense, este es hermoso. Okay. Me impresionó mucho que incursionamos en el arte boricua, aquí hay otro más. Dibujo infantil. Sí, por el momento esto es lo que tengo. Entonces, falta mucho tiempo aún, pero estos son los alcances del proyecto final. Bajo el tema de Costa Rica se pueden hacer cosas muy interesantes que los obliga a trabajar de cero, a investigar inclusive, y armar su propia propuesta. Solo un vistazo final. Es que hay uno de estos. ¡Ah, mira! ¡Claro! ¡Claro, claro! ¿Y cómo lo pasé? Vean. Este me encantó de las estampillas. Este lo hizo de café. Este lo hizo de las esculturas de Heredia, usando la técnica de 3D. Mira, aquí está este otro también. Leyendas. Ilustrando otra página de otro cuento. Uno súper chiva, muy bien es este, ilustró un dios mitológico de la cultura bibí, quedó hermoso. ¿Okay? Me encantó. Pueden profundizar en todo esto. Creo que ya por el momento, sí, tengo que clasificarlos. Sí. Sí estamos. Por el momento. Sí, trabajos muy bonitos hechos con edificios. También, oh, y este muchacho. Skyline es la técnica. Pero ya lo abrimos más. Sí, por el momento estamos. Con mi dente quise. Sí, ya no tengo más. Sí. Listo, por el momento, listo. Y esto es apenas lo de los últimos años. Tengo aún más material. Pero eso ya es con otro programa. Bueno, ok. Más o menos esos son los alcances del curso. ¿Qué quieren comentar? Queda media hora. ¿Alguna duda que tengan? Andrés, te veo con la mano levantada. ¿O no? No se escucha. Ese es mi gesto para él, no se escucha. Ah, ok, ahí sí. Ahora sí te escucho. Ok, perdón, eran los audífonos. Sí, profe, yo tenía unas dudas con lo del tren. Dice aquí un JPG, no se ve. La imagen del JPG de Allison. Voy a cambiarlo. Tranquilos. Okay. Por eso, Andrés, es que está toda esta galería que estoy mencionando. ¿Ok?
y voy a pasarles, he estado armando pantallazos para compartir por Teams y por el grupo, pero hoy estoy invirtiendo bastante tiempo en redirigirlos a las diferentes redes y catálogos para que precisamente no dependan de ese ejemplo. Hay mucho, y hay mucho, ahí lo vieron. Y hoy lo pasé rápido, pero tenemos todo el cuadro para que vayan revisando. Cuando vayamos acercándonos a cada tarea, ya van a tener claro la técnica, el tema, el acabado, y entonces pueden ir a las redes e ir buscando los ejemplos. Todo eso lleva tiempo, muchachos, ¿verdad? Entonces ahí poco a poco voy mezclando. Entonces cada clase muestro otra vez y los remito a las redes para que vayan revisando. Y por supuesto, tenemos los medios de comunicación para que de forma privada podamos ir viendo algún avance o alguna duda que tengan. Okay. Miren que es curioso, porque aunque estoy cansado de dar tantas clases, de estar hablando tanto, de estarme exponiendo tanto, ¿verdad? Ya les digo, yo una vez me puse a sacar cuentas y dije yo, ¿cuántas horas estoy frente a la cámara aquí? ¿Sí? 12, 16, 18 horas semanales desde que empezó la pandemia. Ya este cuarto dicha bien abajo por este nombramiento, entonces ¿sí? Puedo negociar con ustedes una reunión en la noche para ver cualquier duda que tengan. Sí, todo lo que vimos en clase, los tutoriales, las grabaciones, los ejemplos, ¿verdad? Aún no les evacúan las dudas, pero por lo general la mayoría, con todo lo que vamos viendo, le queda claro y cuando mandan la tarea, que ya como vieron la pido con anticipación, generalmente veo un buen desempeño. Y este curso de todos los que he dado en los últimos años es el que más he ido viendo en su vida, o sea, que ha ido avanzando, ha ido creciendo. No es que es cuesta arriba, no es que hemos ido subiendo y esperemos que con ustedes también. Me sorprende que es un grupo grande, juraba que iba a tener 10, 4 gatos, como dicen por ahí, pero no, resulta que tenemos bastantes. Entonces, adelante. Voy a darles una presentación y salimos hoy. No sé si se ha hecho cansado, pero aprovechemos el tiempo. Ok. Y de hoy en 8, sí, vamos a tener clase, ya paso lista desde temprano, ya tenemos el grupo, empezamos a compartir. Hay un recreo, 10, 15 minutos, ¿verdad? Para que todos descansen. Algunos dicen, no, salgamos temprano. Yo sí necesito, ya hablé. Sí ocupo un tiempo a descansar, ir al baño, señor, porque mi baño está por aquí, ¿verdad? Tomarme mi té o café. Entonces, yo sí ocupo el break para descansar mi voz. Entonces, las demás clases sí vamos a tener break. Pero hoy lo hacemos seguido por ser la clase de, llamo yo de bienvenida y prueba y ensayo. Bueno, voy a... Profe, yo tengo una pregunta. Dime, ¿qué pasó? Con lo de bajar el ilustrador, para bajar la versión esa de estudiantes que nos mencionó, no piden ningún requisito, o sea, yo lo puedo bajar. Y usted dijo que es mejor hacerlo con el usuario de la universidad, entonces... Sí, ok. Ustedes tienen, pueden usar cualquier correo, pero si usan el correo de la universidad, refuerzan el principio de que son estudiantes. Ahora, la licencia de estudiante es con descuento, ¿verdad? No es gratuito, es con un descuento y dura un año. Sin embargo, les da, dura un año, el año del técnico, y les da todas las aplicaciones. Full, no por ser estudiante, es que solo una, si a la mitad, no. Y yo lo he usado, cuando empezó la pandemia, yo lo usé durante todo un año. Después entré a Veritas y como parte de los pluses, a los profes nos dan la licencia, pero durante un año yo usé la versión de estudiante y me funcionó súper bien. Era la forma más legal, ¿verdad? Y con las actualizaciones me vi beneficiado. Entonces, sé que es una inversión, son 12.600 colones, digamos, en este momento. Es una inversión, pero sería la primera opción para que utilicen. Si no, las páginas de internet, y se me olvidó mencionar, yo tengo un contacto que les podría servir también. Era el que estaba ahorita acá, señal, estaba allá atrás. Y me dijo, Pablo, nada más, quítele esto. Ahí está. Yo, ¿cómo va a ser posible? Tengo 3 años con la máquina y no sabía que era quitarle eso para conectarle el otro. ¡Uy, Dios! Pero para que vean que para algunas cosas no soy tan lanzado.
¿verdad? Y él se los puedo recomendar ya de forma privada para que les ayude en el proceso de instalación. Lo importante es que esta semana tengan el programa instalado. Y muchas de veras lo tengan. No se esperen a de hoy en 8 o las 5 de la tarde para estarlo instalando. No. Este fin de semana, desde ya, empiecen a averiguar, sacar cuenticas e instalar los programas, porque necesitamos que eso esté listo de hoy en 8 para empezar. Si estuviéramos en el laboratorio, dejaría tan tabla y ya estaríamos dibujando. Pero las condiciones son otras. Entonces, esperemos de hoy en 8 ya estar todos armados y empezar. Por dicha, con la virtualidad, el material queda grabado y accesible. Y para este momento, como vieron, por eso me tomé el tiempo de mostrarles, hay mucho material que pueden ir consultando. Los invito desde ya a ver la clase 1. No tienen que verla toda, no tienen que verla todo en solo tiro, pueden verla pausadita, pueden accesar el canal con su celular, no es mucha gana de estarme viendo, me van a aguantar por 14 semanas, ni modo, pero por lo menos hay algo que les puedo ir transmitiendo, y si van viendo las lecciones, podemos ir nada más repasando principios, es una opción que les doy. Si ven la clase con anticipación, escojan la que quieran, ahí están numerados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la 15. Podemos avanzar más rápido. Ah, mira, el profe, en la clase nos enseñó estas son las herramientas, son técnicas, y cuando ya yo empiezo a verlas con ustedes, están familiarizados y más rápidamente vamos avanzando. Es una opción que les doy. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a ver una presentación y un video y con eso terminamos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a ir a de habilitas. Venga, ahora ya tengo dos carpetas, coordinador, profesor. Vamos a este cuatri, dibujo. ¿Qué? ¿Dónde está? No, capturas pantalla, no. Clase 1. Aquí. Bueno. Habilitar edición. Voy a volver a cargar. Comes algo otra vez. Cuidado, cuidado, cuidado. Y vuelvo a cargar para verificar que está el sonido del sistema. Bueno. Solo. Vamos a hacer esto acá. Listo. Ok. Dejo ahí las miniaturas para irme sapeando. Bueno, entonces, tenemos que, bueno, gracias al catálogo que he estado armando, pues ya esto sería un repaso. ¿Qué puedo hacer con dibujo digital, con los vectores? Pues yo puedo tener ilustraciones artísticas, ¿verdad? Abstractas. Puedo hacer algo un poquito más cartoon, con algún acento realista. Puedo hacer algo más plano, más minimalista. Puedo personificar, ¿verdad? La compañera de animación sabe que podemos crear personajes, escenarios, historias de forma digital y podemos hacer también cosas más realistas y caricaturescas, ¿ok? Bueno, acá, espérense para ver. Este era... Yo creo, denme un momentito, porque yo creo que este es. Espérense para ver, porque creo que lo puedo proyectar. Vean, ya sé qué voy a hacer. Denme un momentito, ¿eh? Es un gaje del oficio. Voy a apagar aquí. Vamos a ver si apagando. Entonces, ya no me replica la pantalla, como antes hacía, vamos a ver. Mira, no. Espérense un momentito más. ¿Ven? Se me complicó. La idea es no complicarme. Un momento nada más. Aquí, mi amor. Eso. Listo, perdón. Yo también estoy en prueba y ensayo. Ahora apago la compu.
Dios. Listo, vamos a ver. Ahora sí. Me gusta la animación y les da un previo de qué se puede hacer con Illustrator. Ahora sí, vamos aquí por la pantalla. Ahora sí. Entonces, anteriormente vimos esto. Ok, ahora viene esto. Fue un video para los 30 años. Repito otra vez, ¿me siguen viendo y escuchando? Ya esto es lo último y terminamos. Sí, claro, y por ahí sí se ve y sí se escucha. Sí, correcto. Bueno, entonces con Illustrator podemos también hacer logotipos y con él toda la identidad corporativa, papelería, empaques. Vamos a hacer algo pequeño en este curso. ¿Qué otras cosas podemos hacer con Illustrator y con el dibujo digital, con el manejo de vectores? Podemos hacer infografías, ¿okay? Podemos hacer mapas, podemos hacer material educativo, audiovisual, como la compañera quería aplicar, ¿okay? Como dije también, ilustraciones, caracterizaciones, material para animar, ¿okay? Infografías, ¿okay? Podemos diseñar los empaques, no solo el diseño, sino la forma. Se llama troquel cuando se diseña una estructura, una forma, para que posteriormente sea recortada y armada. Se puede hacer también en Illustrator. Ok, pero eso lo van a ver y van a profundizar más en otro curso. Yo les doy las bases del dibujo digital, como bien se llama el curso. Ok. A ver. Porque tengo otra forma de comentar esto, lo he averiguado. Bueno, vamos a ver. Esto es importante. ¿Qué es un vector? Un vector es como un dibujo hecho por alambres que modelamos a nuestro gusto. Ok, cuando nosotros dibujamos en papel, hacemos un trazado con lápiz, con grafito, carboncillo, qué sé yo, acuarela, témpera, acrílico, etc. Y ese trazado sobre el lienzo, el papel, por decirlo así, no se puede modificar, o se borra o se raspa, pero no se puede editar. El vector y ese trazo que uno hace digitalmente es como un alambre que uno puede modificar y posteriormente darle atributos, que en la pintura tradicional física no se podría. ¿Qué habría que hacer? Borrarlo, pintar encima o arrancar la hoja y volver a empezar. Vamos a ver eso ahorita. Bueno, los mapas de bits, que son los que más conocemos usados en Photoshop, son estas imágenes rasterizadas que están compuestas por píxeles y se ven como el señor que dice Hayana Big Bang. Sin embargo, el vector, al ser contorneado por este alambre, no se distorsiona y siempre tiene una alta calidad. Por ende, el vector, el dibujo digital, es el ideal para la publicidad y para para generar material que uno puede llevar a impresión, a animación y publicar de forma impresa y digital, porque soporta el escalado, soporta el adaptarse a diferentes formatos y no se va a pixelar como conocemos las imágenes digitales, que son las que tomamos con fotos o descargamos de internet. Aunque se pueden descargar de buena calidad, el vector ofrece esa garantía de que no se va a pixelar o deformar. Ok, esto lo voy a pasar rápido. Ok, ¿a qué me refiero? Vamos a hacer algo diferente, este cuatri.
Vamos a crear un nuevo documento. Impresión, sentidos, horizontal, crear. Ah, caramba. Tres momentitos. Sí le di crear, ¿verdad? Sí, está pensando. Ok. Entonces, algo básico. Y con esto vamos a jugar la próxima semana. Ok. Por eso es muy importante que tengan el programa instalado. Bueno, aquí están estos dibujos simples. ¿Ok? Bueno, ¿a qué se refiere el profesor que son como alambres? Que si yo hiciera este rectángulo en papel y quisiera modificarlo, tendría que borrarlo, rasparlo, si es tinta. Pero en un dibujo digital, yo puedo tomar la herramienta de selección y puedo seguirlo transformando. Inclusive lo puedo rotar. ¿Ven? ¿Ok? Yo le puedo poner atributos. Puedo ponerle un color. Puedo inclusive ponerle un degradado. Puedo ponerle, ok, un motivo. E inclusive puedo alternar entre un degradado, entre un color sólido, un degradado o un motivo. Puedo editar. Ok, puedo darle diferentes valores. Vamos a dejar este, dejémoslo ahí. Inclusive puedo fusionar cosas que serían muy difíciles de forma, de forma física normal. También puedo aplicar atributos al contorno. Yo podría engrosar los contornos. Okay, podría cambiar los colores de los contornos. Podría, podría cambiar el aspecto e inclusive podría darle acabados un poquito más artísticos, caligráficos. Sorry por los colores, estoy improvisando un poquitico. Todo esto lo vamos a ver a partir de la próxima semana. Y acá, temáticos. Que si yo me equivocara, aquí vemos pongámoslo aquí. Que si por X razón, vamos a cambiar este acá. Que quede más bonito, con más diseño. Y pongámosle, ven, el que se pone a diseñar. Pero si yo tengo el refrán que dice, si diseño, no enseño. Me debería, si me pongo de idea de diseñar, pero pongámoslo así. Ok, ven, y si yo quisiera editarlo, ok, le bajo el tamaño y le cambio el colorcito y puedo aplicar sombras, voy a aplicar una sombra, sombras de grada, difuminados, desenfoques, brillos. Vamos a poner aquí una sombrita. Pero vamos a desplazarlo un poquito. Y pongámosla. ¿Ven? ¿Ok? Pero tal vez lo más importante es ese principio de que son como alambres. Y con esto ya me voy a retirar. Ok. Si yo lo veo con rayos X, control Y, ahí veo la forma original. Ojo, tiene todos estos atributos, pero en sí, la armazón, el rayos X, me dice que su estructura es esta. Y que con él yo puedo tomarlo y editarlo a mi gusto. Cosa que de forma física, por decirlo así, me costaría mucho. Y esta es la forma en la que empezamos a editar estos dibujos, estos vectores, estos alambres, ¿ok?
para que podamos moldearlos a nuestro gusto, ya sea con fines ilustrativos, tipográficos, de logotipo. ¿Ok? Vamos a volverle a dar con... Y vean. Esta es la facilidad que me da el dibujo digital. Illustrator no es el único programa, mas sí es el líder en este momento en lo que es creación de estas vectores, de estas propuestas de dibujo vectorial. ¿Ok? Y todo esto es lo que vamos a aprender y vamos a ir de formas básicas a más complejas. ¿Ok? Si nos da tiempo, vamos a ver, abrir. Híjole, vamos a ir a DEM. Estas, por eso, qué loco ver ahora eso. ¿Dónde está? Oh, Dios. Ok. Ah, eso lo que... Bueno, aquí estoy en el SIT. ¿Cuál pongo? Ah, ahí está. Rayos X, ahí está. Pero sobre esta estructura tenemos estas propiedades. Y se puede complicar más. Complicar, digo yo, se puede elaborar más. Tiempos aquellos. ¿Terminamos? No sé si están todos aún, ojalá que sí. ¿Alguna pregunta final? Profe, yo quería preguntar algo. ¿Dime? Estaba viendo que cuando usted hizo el rostro, de su rostro, perdón, había como una especie de cuadrícula, me parece a mí, en las facciones del rostro. Sí. Eso es la malla de degradado. Ah, como... Es la herramienta más potente. Cuando uno llena esa estructura de puntos donde alberga o contiene información de color, entonces ya no solo es la forma, sino puntos de color que uno va mezclando para crear acabados más realistas. Que, para no sonar tan viejo, yo tengo 44 años, yo estudié diseño publicitario del 2000 al 2003. Yo usé el Photoshop, el Photoshop en Illustrator en su versión 6 o 7 y no teníamos malla de degradado, lo que hubiera dado yo por una malla de degradado en aquel momento. Yo cuando la descubrí hace unos años, ya en docencia, dije yo, ¿qué es esta maravilla? Y da... un acabado muy realista, y es esa estructura que uno va poniendo. Pero eso ya es dentro de un mes que lo estamos viendo. Bueno, gracias. Chicos, bueno, ¿alguna pregunta más para ya irnos? Estamos bien por el momento, ya tienen mis contactos, ya tienen las redes, ya tienen los catálogos, ya tienen algunas clases que ojalá puedan ver, no todo, pero algo. Pueden ir con la número 2 si se van familiarizando. Ahí escogen la que quieran. Ven un momentito, pausan, ven otro momentito, van adelantando. Ahí tienen el enlace al canal, pueden suscribirse para llegar rápidamente, después se dejan de suscribir, no hay problema. Son medios muy tranquilos, no tienen hashtag, no tienen marcas para precisamente que no estén usurpando los que no, no estén usurpando los que no conviene, ¿verdad? Gente ajena al curso, sino que está hecho para ustedes. Así que no tiene todas estas marcas para que la gente llegue fácilmente. Me interesa que ustedes sean los que lleguen y consulten todo ese material, que ya viene siendo recopilado hace más de un año. Estamos listos. Entonces, la única tarea de esta semana es tener funcionando el Canvas, funcionando el Teams e instalado el Illustrator. Y vernos de hoy en 8 a las 6. Para empezar ya a conocer el programa y iniciar en el mundo del dibujo digital. Encantado de conocerles, muchísimas gracias por dar la cara, eso vale mucho para uno. No tienen que tener la cámara prendida conmigo siempre, pero sí vale la pena verlos y sentir ese contacto. Les agradezco mucho su participación y nos vemos de noche, ¿ok? Que me les vaya muy bien. Pasen bonita noche. Gracias, buenas noches. Igual, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Listo, buenas noches. Que les vaya bien. Buenas noches, muchas gracias. Bye, bye. Buenas noches, gracias. Bye. Okay.
Voy a dejar de grabar.